como apuntalo yo la luna, como es que encierro al claro sol, para rimar en tu cintura al compás de la ilusión. Como apuntalo yo la luna, como es que encierro al claro sol, estando lejos de la altura, quiero que lo escuche Dios, para que el mundo nos quepa. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Salseando con Dayana, el espacio para conocer la actualidad salsera de nuestro corralito de piedra. Estoy feliz porque cada día nacen en Cartagena nuevos talentos salseros. Hoy tenemos aquí de invitado en el magazine a Biordi. Biordi, bienvenido. Vete. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, excelente. Hola Biordi, bienvenido a Salseando con Dayana. Para nosotros es un honor tenerte aquí. ¿Cómo te va? El honor es mío. Bueno, pues excelente, gracias a Dios, que muy agradecido por esta oportunidad y pues encantado de estar aquí contigo. Bueno, para los amigos que no saben, Biordi es un artista cartagenero, 20 años estudiando música en la Universidad de Bellas Artes. Háblanos de ti, Biordi, para que todos nuestros amigos salseros te conozcan. Bueno, un poco. Biordi, tengo 20 años, actualmente soy estudiante de la Universidad de Bellas Artes. Me gusta la salsa, apasionado de la salsa desde pequeñito, desde que mi abuelo me ponía el periódico de ayer, el cantante, todos esos temas clásicos. Y bueno, un artista que sin duda viene con muchas sorpresas para los bailadores cartageneros y del mundo y de todo el público en general. Así que vamos con todo. Biordi, cuéntame, a mí me causa mucha sorpresa porque, bueno, generalmente la gente a tu edad dice, no, voy a hacer reggaetón, voy a hacer trap, y tú nos has sorprendido haciendo buena salsa. ¿Por qué ese gusto por la salsa? Cuéntanos. Bueno, es algo que viene de familia. Pues tú sabes que los abuelitos siempre ponen la música de ellos, y fue algo que me gustó desde muy pequeñito, fue algo que sentí la necesidad de escuchar, y bueno, me metí en ese mundo, en las orquestas, que con aquí, que por allá. Total, es que me enamoré de género, y no estoy en contra de los géneros actuales, de hecho me encanta el reggaetón, el trap, todo, porque es chévere, pero la salsa es algo que de verdad es algo que me corre por las venas, y es inevitable que yo pueda... Que no me pueda gustar. Así que por eso ese gusto. Oiga, choque esos cinco porque estamos en las mismas. Biordi, hay un tema, El Tiempo Oscuro, para los amigos que no lo han escuchado, ahorita lo vamos a poner. Este tema, tiene como la música de un tema muy reconocido para los salseros cartageneros, Lotoló, pero tiene una letra hecha por ti, hermosa. Bueno, háblanos de este tema, ¿quién más que tú para okay, hacerlo mejor? Bueno, es una adaptación aproximada de la canción Lotoló. Bueno, la letra estuvo a cargo de entre el maestro Carlos Díaz y yo. Estuvimos ahí cuadrando un poquito la letra y bueno, nos referíamos a los tiempos oscuros. Ya Colombia pasa por un buen momento, un tiempo de paz, un tiempo de serenidad. Y ahora que viene la Navidad, ahora viene la gozadera, la natilla, no sé qué. Y bueno, el tiempo oscuro terminó, así que de eso se trata la canción, de dar esperanza, de brindar un mensaje de apoyo. Y bueno, eso es básicamente El Tiempo Oscuro, que estoy seguro que le va a gustar a todo el mundo. No, mira, te digo que por lo menos en Vuelta Bajero lo colocamos y la gente enseguida se va a bailarlo, ya muchos lo están conociendo. Y bueno, para los que no lo conozcan, vamos a escucharlo un ratito. Bueno, Biordi, gracias por estar aquí en Salseando con Dayana. Despídete de tus amigos salseros cartageneros. Bueno, Dayana, muchísimas gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí. Y bueno, los invito a toda mi gente de Cartagena que me sigan en Instagram como Biordi97. Ahí estamos en contacto constante de todas mis cosas. Así que muchas gracias y bueno, espero les guste mi tema, que se viene con mucha energía. Mi Dios me los bendiga. Esto es la nueva generación, es Biordi. ¡Vaya! Gracias, mi vida, por estar aquí con nosotros. Y bueno, mira, también ya que estás aquí, te cuento que la salsa se está renovando por ahí. Quiero hablarles un poquito de Raúl San Miguel. Él es el hijo de Raulín Rosendo, dominicano. Vive en Nueva York, pero también está haciendo buena salsa y tiene bailando a los salseros cartageneros. Volverás a amar, es cierto, te lanzarán otros brazos. Vivirás, amaneceres.
Fusionando el estilo clásico salsero de Nueva York con sentimiento y juventud, Raúl es parte de una nueva ola de salseros que le dan nueva vida al género. Como hijo de una estrella del género salsero, Raúlín Rosendo, Raúl decide ocultar el nombre de su famoso padre y buscar su propia luz como artista y solista. Raúl San Miguel desea ser uno de los grandes en el género de más historia en la música tropical latina. Tuvimos la dicha de hablar con Raúl San Miguel y esto nos dijo. Volverás a amar, es cierto, te lazarán otros brazos. Hola, ¿qué tal, mi gente? Les habla Raúl San Miguel y este saludo es exclusivo para Salseando con Dayana y toda mi gente de Cartagena. Nos veremos pronto, ya ustedes saben. Bueno, y para esta semana tenemos unos recomendados que van a poner a bailar a todos en la casa. Nuestro primer recomendado es el tema Majestad Antillana, cantando José Alberto el Canario con la típica 73. De este tema hemos escuchado muchas versiones, pero esta de Jesús Alejandro el Niño sí que los va a poner a gozar. Nuestro recomendado charanguero de la semana es El Lápiz No Tiene Punta. Y si tú quieres seguir soportando mi indiferencia, seguro no me quedará más remedio que acudir a la violencia. Ya no. Nuestro recomendado brillapiso para que bailen y tiren paso en familia es Pillín de Miguel Quintana. La salsa de hoy, recién salidito del horno, tiene por ahí como unos 2 o 3 mesecitos que salió, de la última producción de Charlie Aponte, pa' mi gente, La Salsa Se Hizo Pa' Bailar. Amigos, esto es todo por hoy en Salseando con Dayana. Nos vemos el 7 de diciembre en la celebración de velitas con Nelson y sus estrellas en Vuelta Bajero. Estoy hoy hecha una reina con la ropa de la tienda Segundo Closet y los arreglos de AES Beauty Salon. Oye, Ray, muchas gracias por dejarme hermosa. Chao, amigos. Yo la luna, como es que encierro al claro sol, estando lejos de la altura, quiero que lo estuve.